También cuando salga va a decir, ay, yo me pude haber ido del cuarto mar y nada. Oye, hablando de Xian Shang, Sian Shang. Si si resulta que a Sian Shonk este fin de semana Wendy Guevara lo puso en su lugar. Y es que dentro de la casa Xian Shang, este, lo que dijo fue palabras más, palabras menos, mm -hmm. que diciéndole a Ricardo Peralta que él si sí era un... Eh, un representante de la comunidad LGBT correcto porque sabe varios idiomas y porque es culto y porque ve cine y porque no sé qué. Uh -huh. Y en cambio, pues Wendy no. Uh -huh. Y entonces mi Wendy se encendió, obviamente, ah, pues, ¿no? Sí, y es que mi Wendy aparte es brava, ¿no? Ya sabemos que tiene temperamento. Y mira que era su cumpleaños, pero le valió. Y entonces mi Wendy dice que, por cierto, este fin de semana se cumplió un año de que ganó. Ah, mira. Ajá y entonces Wendy este pues se puso furiosa y le dijo mira Dijan, dijo no no es bueno este sacar del closet a la gente pero pues yo te vi en este en Cuba en un antro y que ibas con alguien y no sé qué o sea obviamente iba con un hombre porque uh -huh. si no porque hay que comentarlo no claro este y sobre todo dijo Wendy pues que Finalmente, eh, pues, si él tuvo la suerte de que le fuera mejor y que las cosas fueran mucho más fáciles, pues las personas como ella, que han batallado, que vienen desde abajo, que económicamente no ha sido sencillo, pues, ¿qué, qué culpa tienen? ¿No? Ahora sí que no eligen en dónde nacer de alguna manera. Eh, está muy molesta, ¿eh? Sí, está muy, 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 muy molesta. Concian chong. ¿Cómo ves? Pues es que tiene razón, hombre. Aparte hasta le cae mal, no, si ya lo conoce cómo es y entonces sí. que ande negando ahí la cruz de su parroquia diciendo a mí me encantan las mujeres uh -huh. y si lo vio con un vato. Claro. Aparte, a ver, así que digas tú, Ricardo Peralta es un intelectual. Ricardo sí estudió, ¿no? O sea, sí estudió una carrera universitaria, uh -huh. este, sí tuvo esa posibilidad, eh, si no me equivoco, es este licenciado en mercadotecnia, uh -huh. pero pues eso no le da ningún derecho. O sea, el que estudias una carrera y el que tengas un, el que tengas dinero no te da el derecho de hacer menos a los demás. Uh -huh. Eso no es, eso no es motivo. Eso, no. Eso se llama clasismo. Ajá. Entonces. Oye, sí. pero ícono gay, ¿de dónde? Pues ya sé. Oye, ícono gay Juan Gabriel, ah, Chabela sí. Vargas, Francis todavía, pero Carlos Monsiváis pero es una garrapata. ¿De pues dónde sí. es icono? Pues no, no, la verdad es que no. No, no. Fíjate que el fin de semana me puse a ver la entrevista completa. Este, de. Eh, ay Dios, me están pasando una nota muy fuerte. Ahorita se las digo. Este. Le, de la entrevista de Teo con Pollito Tropical Ajá. y con este, ah, um, Mauricio Mejía. Sí, Mao Mejía, que me cae re bien. Y entonces, en la entrevista, fíjate que Teo, muy bien, o sea, de verdad es tan diferente a Pepe, porque habla muy correcto, tiene las ideas muy claras, él se me hace mucho más, mucho más preparado en muchas cosas que Pepe pero mucha gente siempre le dice ah, es que no tiene la misma simpatía que Pepe y que Pepe es el simpático y tú no y tú no bueno, no todo el mundo tiene que ser una chispina ¿verdad? Uh -huh. entonces, pero muy bien sus respuestas respecto a todo lo que ha pasado, yo sí creo al menos, al menos yo lo percibí así, sí está dolido por ciertas cosas, dice que sí antes de la casa tuvo una conversación muy fuerte con, con este con Pepe porque sobre, sobre el apoyo a los proyectos independientes que hace Pepe, sobre Trío de Tres, el otro canal que creó Pepe, o sea, ah. todo este rollo con, con Ricardo Peralta sí lo, sí lo habló, sí tuvieron un momento álgido de discusión, y, pero tiene muy claras las ideas. Y lo que sí creo, y él lo dijo, él siente que él tendría que ser invitado a las galas, porque él lleva 15 años siendo amigo de Pepe. Y en cambio, los otros que invitan no son tan amigos y no lo van a defender igual y no lo conocen igual. Bueno, yo supongo que cuando esté nominado, pues entonces ahí va a ser otro boleto, ¿no? Probablemente. ¿Quién sabe? Porque como los de trío de tres son muy virales, mm -hmm. tal vez les convenga más invitar gente que tiene más views. Bueno, pero Pepe y Teo también son... Pues deberían... Ojalá inviten YouTube. a Teo, porque Teo, dice yo, dice yo sé. Desde dónde vienen los vínculos que está haciendo? Desde dónde viene? O sea, sé perfectamente cómo es y, y dice muy claro. No es que esta parte de él sea mentira o, ver, o la pura verdad. Dijo, yo creo que es una de sus tantas personalidades. O oh, tiene muchas. Ajá, y una de sus tantas formas de ser. Así lo dijo Teo. Uh -huh. ¿Qué tal, eh? Mira, dice Ángela de la Noche y tiene toda la razón. Pepe no ha comentado ni ha saludado a Teo como si no lo quisiera, sinceramente. Y nunca ha hablado del programa y no, como que no le no. da, es como para que dijeran, vayan a ver el, los canales, ¿no? Uh -huh. Y nada. Sí, no no, no, uh -huh. le, no, le da, no le da este, su, lugar. su lugar. Cuando es la mancuerna que lo hizo conocido. Claro. O sea, el, el canal de Pepe y Teo es el, el icónico de él, no el nuevo, ¿no? No, 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 todo no. lo demás es agregado con los años, pero pues por muchos años fue solo, solo Pepe y Teo. Exacto, este tiene menos de un año, ¿eh? Menos, tiene meses. Y lo de Masterchef también hace un año. Ajá. ¿eh? Todo, o sea, la historia, la historia fuerte de, de Pepe Torpecillo es con uh -huh. Teo. Exacto. O oh, como todo el mundo lo está conociendo en la casa, Ricardo Peralta, ¿no? Porque tiene tantos nombres. Ajá. Es Ricardo Peralta para la, para la gente que ve la casa de los famosos.